algo más de un mes, un chico murió en nuestra provincia por la mordedura de un perro, de un Rottweiler específicamente, y nosotros hace dos semanas le contábamos también las consecuencias que ha provocado, que provoca también por estos días en un chico de Bella Vista, que un perro de una vecina no lo deje salir de su casa. Falta legislar al respecto, eso lo admiten los propios funcionarios. Por eso en el Consejo Deliberante de la Capital se analiza un proyecto para justamente lograr la tenencia responsable de los perros en las casas de familia. Nosotros ya veníamos trabajando en la Comisión de Salud sobre crear una norma que regule la tenencia, una tenencia responsable de estos perros considerados potencialmente peligrosos, como los pitbulls, los doberman, entre otros. Y también la cría, ¿dónde se están criando estos animales? Que haya un registro público en la municipalidad. Y una tercera parte sería para los adiestradores. ¿Quiénes son estas personas? Se tienen que registrar, tenemos que tener antecedentes, y que no lo hagan en la vía pública. Lo tienen que hacer en un lugar cerrado, porque si lo hacen en la vía pública también son muy peligrosos para las familias, que a veces están paseando por los espacios públicos, o los vecinos que llevan los niños a la escuela, y muchos de ustedes lo han visto. Es más, todos nosotros hemos visto en la ciudad de San Miguel de Tucumán que se encuentran los adiestradores en los espacios públicos. Y lo hacen sin ningún tipo de resguardo, ningún tipo de seguridad, sin un bozal, sin una correa, sin nada de eso. El proyecto ya está con dictamen favorable de la Comisión de Salud, ya va al recinto, y ya tenemos el consenso de todos los concejales que quieren que esta norma empiece empiece a ser aplicada en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Lo decíamos recién, se estudia un registro para adiestradores y también un registro para perros de ataque en San Miguel de Tucumán, un proyecto de ley que va próximo a salir. Lo cierto es que estuvieron reunidos justamente con la comisión en la jornada de hoy diferentes estamentos de la sociedad en materia de salud para estar deliberando y tratando sobre este tema. Nosotros también estuvimos allí. Prácticamente como cualquier otro perro, con sus libertades de andar, menos la calle. Eso sí, el animal no sabía salir nunca a la calle. La madre ha ido a buscar una ropa del bebé y el bebé ya estaba jugando con el perro. ¿Qué se iba a imaginar si el perro lo ha visto desde que ha nacido? Si tuviese la oportunidad, ¿hoy lo compraría? No, ni soñando. Nada, no. Lamentablemente hay ciertas razas que tienen su reserva y no. Deberían asesorarse acerca de los peligros que encarnan ciertas razas, que si bien no son frecuentes los accidentes, pero cuando ocurren suelen ser desastrosos, antes de elegirlas como mascota. Es un niño que ingresó al hospital a las 2 de la tarde, luego de haber sido mordido por un perro.